Y ella es Copy, ella es Faith. Uf, me raya el pan de muerto. Ojalá lo vendieran todo el año. Paste, lo venden desde agosto en el Walmart. ¿Neta? Bueno, sabe más rico en noviembre. Voy a guardar esto para el lunch del lunes. Hablando de lunch, Hugo decidió 5 tipos de lunches más comunes de toda la escuela. A ver si ustedes adivinan cuáles son. El lunch gourmet. Típico que siempre hay una niña que lleva su lonchera perfectamente ordenada y hasta cubiertos lleva. Cada cosa en un tope, un croissant de queso brie y tomates cherry. Obvio, no puede faltar el mini salerito. Agua de manantial con chía y de postres galletas con cajeta, que misteriosamente no se escurre. El lunch anti-dieta. Típico que su lonchera está retacada de cosas tipo pan con Nutella, leche con chocolate, papitas con chamoy y por si se queda con hambre, una torta ahogada con harta salsa. El lunch se me hizo tarde. Antes de bajarte del coche, asaltas la cartera de tu mamá pidiéndole 30 pesos. A ver, ¿para qué te alcanza? El lunch pedinche. El típico que no lleva ni comida ni dinero, pero siempre logra conseguir algo en el recreo y hasta queda satisfecho. El lunch esbelto. Por fin llega el recreo, abres tu lonchera, pero resulta ser una gran decepción. Te mueres de hambre al ver que ese topper gigante está retacado de pepinos y apios. Lo único que te alegra es encontrar un botecito de chamoy para el sabor. El lunch temporada. Las mamás hacen hasta lo imposible porque su chile en nogada quepa en un topper. También les raya mandar el cachito de rosca que sobró. Y no falta el que se alimenta el pastel de cumpleaños de la tía toda la semana. Escríbanos aquí abajo cuál fue su lunch favorito. Les mandamos muchos saludos y también recordamos que ustedes nos mandaron saludos a nosotras. ¿Quiénes fueron, Pa? Entonces, vamos a leer sus saludos. Queremos saludar a Nadia, a Graciela Ramírez Martínez, que fue tu cumpleaños, seguramente ya no soy, pero feliz cumpleaños. Happy birthday. Jimena Jiménez, Dani Guti, Ana Karen, Camila Loca, Luz María Fernández Juárez, Casimeritos y más Matilda, Isabel Ruiz, Radioactivo y Juliana Sánchez. Muchas gracias por dejar comentarios. Bye. Adiós.